El escultor e imaginero Francisco Salcillo y Alcaraz es, sin lugar a dudas, la figura más importante de las artes murcianas del siglo XVIII. Salcillo nació en Murcia el 21 de mayo de 1707 y en su familia se respiraba la escultura y la talla, ya que su padre, Nicolás Salcillo, era escultor y había llegado, unos años antes a Murcia, desde Nápoles. El joven Salcillo mostró un especial interés por las artes plásticas desde muy pequeño. Su formación como escultor la realizó en el taller de su padre, completándola con estudios de dibujo, técnicas de modelado, talla y escultura policromada. Así, la obra de Salcillo quedaría vinculada al taller paterno, a la tradición de finales del siglo XVII, a la irrupción del barroco en la región de Murcia y a su singular genialidad capaz de crear nuevos modelos artísticos. La obra de Francisco Salcillo es copiosa y se encuentra repartida por toda la región de Murcia y algunas ciudades españolas. Estamos ante el iniciador de una escuela propia dentro del barroco, que une a su perfecta técnica la sensibilidad mediterránea y una grandeza y dignidad en sus figuras que no había logrado en la región ningún otro artista hasta el momento. Salcillo muestra un lenguaje perfectamente comprensible al utilizar modelos reales, personificando ideales sobrenaturales en rostros de la época. Asimismo, ahonda en conceptos naturalistas y de belleza idealizada en su escultura, representando la transición del final del barroco al rococó. Logró crear una escultura completamente personal, muy definida, que se encuentra por encima de toda obra, estilo y época. Entre los nuevos modelos introducidos por el gran imaginero murciano destacan sus dolorosas, que alcanzarían la condición de arquetipo levantino. Su acercamiento a la teatralidad barroca y a la sensibilidad dieciochesca lo lleva a realizar uno de los cambios más espectaculares dentro de los modelos establecidos en los retablos murcianos. Otorga la misma importancia a todas las imágenes. Un tipo iconográfico muy característico fue el del crucificado, mostrando su triunfo sobre la muerte con hermosas anatomías y serenidad en las imágenes. También fue Salcillo un maestro en la estatuaria infantil. Ángeles, vírgenes niñas y pequeñas figuras del Niño Jesús muestran los mismos rasgos y el lenguaje escultórico que sus grandes obras. Con 47 años, Salcillo abordó la realización de la que, posiblemente, sea su obra más significativa, el conjunto de la Pasión de Cristo para la procesión del Viernes Santo de la ciudad de Murcia. Todo comenzó con el encargo del paso de la caída. La mirada de Cristo ante los dos sayones y el soldado romano exterioriza la angustia y el dolor del momento. En esta obra destaca, además, una de las características de la obra de Salcillo, el anacronismo. El soldado lleva una armadura de finales del siglo XVII y no una romana, como correspondería. Dos años más tarde realizó La oración del huerto, cuya representación de la escena dio un vuelco al arte procesional español. Los dos grupos que la componen muestran actitudes totalmente diferenciadas y el ángel, junto a Cristo, constituye el punto central del paso. En los años siguientes tallaría La dolorosa, San Juan y la Verónica. Excelentes muestras del exquisito trato dado a los rostros, la expresión salcillesca de las manos y la magnífica utilización del color. El paso de la cena sustituyó al que realizó su padre a comienzos del siglo y refleja la personalidad de cada uno de sus personajes, tanto en los rostros como en sus actitudes. Dos años más tarde, siguió la continuidad narrativa con El prendimiento, realizando finalmente La flagelación, que concluyó en 1777. En el mismo año atendió el encargo de un importante Belén para Gesualdo Riquelme y Fontes. Salcillo dirigió el conjunto, ejecutó los principales grupos y se responsabilizó de que los demás fueran realizados por los mejores discípulos de su taller. Las figuras muestran unidad formal y estética, debido a las directrices del maestro y a la cohesión de su taller, pero además destacan por su coherencia narrativa, proporción e intensidad.
En la actualidad se sigue mostrando en iglesias y museos de toda la región de Murcia y siempre en un lugar privilegiado, la prolífica obra del maestro murciano Francisco Salzillo, una figura que protagonizó con su personalidad y genio la imaginería española del siglo XVIII.